Espectáculos. Nuestras cámaras de TVC fueron a dar un recorrido por los pasillos y camerinos de la obra musical Verdad o Reto. Te invito a que nos acompañes para ver qué nos encontramos. Amigos de TVC, ¿cómo están? Yo soy Axel Alcántara y les quiero dar la bienvenida al Teatro Banamex dentro de la Plaza Céntrica en Santa Fe y les voy a dar un backstage para que conozcan lo que sucede dentro de la obra Verdad o Reto. Este es el pasillo que nosotros tomamos para entrar a la escena y para salir de escena y entrar a los camerinos. No, este es el camerino de las niñas, ya no voy a pasar más allá porque Alma está cambiándose. Bienvenidos al camerino de los hombres. Aquí, como pueden ver, está cada uno de los personajes de los hombres: Pepe, Ángelo, Claudio y Pablito, y los actores que interpretan a cada uno de esos personajes. Aquí están los vestuarios de cada uno y es nuestra responsabilidad venir, checar que nuestro vestuario esté en orden, ponernos nuestro vestuario y de aquí entrar a escena y estar completamente listos. El elenco de Verdad o Reto nos platicó un poco sobre sus personajes y lo que más les gusta de ellos. Yo interpreto a Macarena y pues Macarena es justo, digamos que la líder, ya saben, como cuando eres chica y justo eres la líder del grupo, ¿no? Y eres quien organiza, pues, el intercolegial de baile, ¿no? Y que siempre quiere ser como la popular, la fresa. Uy, pues lo que más me gusta a mí de Macarena, que yo me identifico muchísimo, es que yo justo era esa que hacía lo del intercolegial de baile en mi escuela. Y aquí en Verdad o Reto hago el personaje Pepe. Pepe está casado con Macarena, lleva una relación ya de muchos años, ahí un poco conflictiva y pues durante la obra, al igual que con todos los personajes, pues van saliendo muchas cosas ahí de su pasado que sorprenden muchísimo al público. Mira, mi personaje es Chiquitere. Y es un encanto, una belleza de persona, como... La verdad es que es la chavita que buleaban de chiquecitos. Entonces, ella como que siempre se hizo como de una personalidad muy fuerte y así. Y se hizo de un grupo de amigos muy importantes. Decide juntarlos y se van a la casa de Acapulco. Y pues sucede todo lo que Verdad o Reto, el musical, habla. Ángelo es una persona que en la actualidad tiene un carácter fuerte, debido a que en su adolescencia fue una persona muy introvertida y sufrió mucho bullying por ser un poco afeminado. Lo que pasa con este personaje es que se enamora muy fuerte de su mejor amigo y hay un triángulo amoroso muy raro cuando son adolescentes. Bueno, mi personaje tiene su nombre en honor a la reina del rock pop en nuestro país, que es Alejandra Guzmán. Es una chica rebelde, alegre, que le gustan los retos, que está siempre buscando cosas nuevas por hacer. Lo que más me gusta de Alejandra son los matices que tiene. Ella está en la búsqueda de algo que desconoce. Público de TVC, gente de TVC, les mando un besongo máximo. Soy Erika Jao y de verdad vengan a visitarnos a Verdad o Reto y ya. Ah.